Hey, quienes estamos aquí de regreso y el día de hoy les traigo una pequeña plática slash discusión de un tema que me inspiré más que nada para sacar este tema en una tipo pelea que hubo en la comunidad de booktubers en inglés, en la cual creo que el chico es Very, no me acuerdo bien el canal de él, pero es un chavo que se distingue mucho por ser muy crítico a la hora de reseñar. Y entonces él tiene como que una personalidad muy sarcástica y como que muy, no sé cómo decirle, pero te lo dice todo muy de frente y se oye un poco tosco. Entonces él en Twitter publicó una foto de un booktuber que había calificado muchos libros con 5 estrellas, muchos con 4 y ya casi ningún libro con 3, 2 ni 1 estrella. Entonces él decía que eso no era un booktuber porque él no estaba siendo crítico. Entonces no me voy a enfocar en eso, no es eso lo que voy a hablar, porque sí tendría mucho que decir al respecto, porque finalmente no somos críticos sino somos simplemente personas que nos gusta reseñar, pero ese no es el caso. Pero eso me llevó a mí a pensar cómo yo califico mis libros, porque a veces me ha tocado personas que me dicen que sienten que no doy muchas críticas negativas o que es muy raro ver que yo le doy un libro menos de 3 estrellas y que les gustaría luego ver videos. Simplemente muestran los libros que no me han gustado, que me han decepcionado, y yo he contestado, y creo que en el video que hice, Bonacera de Goodreads o algo así era, no me acuerdo bien, creo que ya hice un tema así, pero no estoy segura si me enfoqué en esto, pero bueno, si ya lo hice, pues ni modo. Pero sí, ahí yo hablaba de que yo soy mucho de disfrutar y si el libro me gusta, le voy a dar buena calificación. No es tanto que yo esté buscando que el libro no me guste, sino que les voy a decir qué me funciona y qué no me funciona para mí en un libro. Pero no les voy a decir el libro es horrible, porque para mí el autor le metió mucho esfuerzo al crear su idea y no es fácil escribir un libro. Pero bueno, ese no es el punto. Entonces, llegué al momento que yo me puse a pensar cómo yo calificaba mis libros y cómo yo me basaba para calificar si un libro tenía 5 estrellas o tenía una estrella. Y aquí va mi punto en el cual yo me rijo así y lo descubrí. No es como que yo siempre lo he pensado, sino que pensando en esa situación me puse a pensar y me di cuenta que yo así me fijo. Ya no es tanto si el libro a mí me gusta o si tiene amor y por eso me gustó. No, o sea, no es tanto eso, sino que yo me he dado cuenta que a la hora de calificar un libro yo me pongo a pensar a lo que es, hacia dónde está dirigido ese libro, hacia dónde está dirigida esa lectura, esa novela. Porque se pega mucho mi lado comunicólogo de que pongo a ver hacia dónde estás dirigido, a quién vas a dirigirle tu historia y todo eso. Entonces yo lo que hago es, cuando termino un libro, me pongo a pensar si el libro satisfació mis necesidades hacia lo que estaba tratando de cumplir la novela. En cambio, por ejemplo, si la novela es Girl Online de Zoe Isoko, de Zoela, este libro ha sido una controversia porque dicen que Zoela no lo escribió y un montón de cosas que dije en mi reseña de Zoela, creo que fue. Sí, creo que sí se reseña. Entonces, este libro, a pesar de que lo haya escrito o no lo haya escrito, está dirigido a un público juvenil de 15 y 16 años. Y no les voy a decir que es la gran historia porque no lo es. Es una, como una chick flick, es como una comedia romántica. Entonces, cuando yo terminé de leer este libro, me puse a pensar en todo eso de hacia dónde estaba dirigido, si me había gustado el género de que estaba establecido y si satisfacía para lo que para mí necesitaba tener un libro que es comedia romántica o es un romance juvenil. Entonces, por eso es que le di 4 de 5 en Goodreads, creo que fue que le di, o 3, porque me satisfació bastante y cumplió las necesidades y para mí cumplía lo que tenía que tener este tipo de novelas hacia ese género. Entonces, eso es lo que a mí me ha llevado a calificar mis libros. Por eso es que no hay muchas veces que yo tengo pocos libros que le doy 2 estrellas o 1 estrella, porque realmente son libros que no me han llegado y no he sentido que cumplan con lo que yo creo que debería cumplir un libro. No les estoy diciendo que yo sea la experta y sepa qué debe cumplir, sino que yo me he establecido como que un parámetro o unas pequeñas anotaciones que yo considero que debe tener un libro. Entonces, para que a mí me guste, debería tener. Entonces, eso es lo que he estado pensando y dije, pues debería hablar de eso. Y eso sería todo por lo que les tengo que platicar en este tema. Quise hacer este video para platicarles cómo es que yo calificaba, igual y me pueden conocer un poquito mejor a la hora de que están viendo mi Goodreads y están viendo cómo califico los libros y puedan entender un poquito más por qué le doy esas calificaciones a los libros. Yo sé que es muy raro que yo les dé pocas estrellas a los libros y de hecho, pues sí, y de hecho sí es cierto.
son muy pocos los libros que me han decepcionado completamente y es por eso que yo no hablo de ellos, porque no me gusta hablarle de libros que no les voy a recomendar o que no les voy a decir que no me gustaban. Por eso están los wrap-ups. En los wrap-ups sí les digo que ese libro no me gustó por esto, no me convenció y cosas así. Pero sí, entonces me gustaría mucho en los comentarios que me dijeran ustedes cómo califican ustedes y qué hacen ustedes para calificar sus libros cuando terminan de leerlo. Me encantará ver cómo se hace una discusión, o espero que se haga una discusión. Y si se hace, que sea todo de manera respetuosa, porque ese es el chiste de que todos podamos opinar. Así eso sería todo, ya saben que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads, Lovemisa, mi Tumblr, mi Vine y mi lectura aquí abajo en el Tururu. Junto con mi segundo canal donde subo vlogs y cosas random y mi Snapchat. Miren que subo video todos los lunes y viernes y que estás imaginando con los libros. Yo soy Adriana y nos vemos pronto. Bye.